contanos dónde y cuándo podremos escucharte. Es este sábado, sábado 17 de noviembre, en el Montoya. Bien. Contanos cuál va a ser el repertorio para esta oportunidad, qué temas vas a estar cantando. En esta oportunidad voy a tocar muchos temas míos. El espectáculo tiene un formato especial porque presentamos dos videoclips, o sea que se corta en el medio del espectáculo para presentar en pantalla grande, pantalla gigante ahí del Montoya, los dos videoclips. Bien. Después de esos videoclips hay un pequeño acústico donde tres mujeres van a cantar temas míos. Bien. Van a hacer una especie de unplugged de temas míos y después sigue el recital, sí. Claro. Como para recordar un poco de estas composiciones, ¿en qué te habías inspirado a la hora de componer esto, de estas canciones que vas a presentar? ¿De qué hablan las letras? Generalmente tienen una cuestión así tipo Los Redondos, de una cuestión social, diríamos, generalmente. Bien. Tienen la mayoría. Claro. ¿Qué aspectos, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué aspectos de lo social, por ejemplo? A ver, me hago un poquito la memoria de lo que vamos a tocar. Bueno, Parabrisas, por ejemplo, habla de toda la cuestión de social de los parabrisas negros y de la cuestión del estrellato y de la, bueno, de todo un mundo así como super cool. Claro. Y además de esta presentación del 17, ¿tenés pensadas otras fechas? Hay fechas para más adelante. Este es como el cierre, diríamos, del año. Ah, diríamos. Pero sí, hay más fechas para adelante y hay un montón de cuestiones que seguiremos presentando. A posterior, pasada una semana del 17, el domingo 25, con todos mis alumnos, también hacemos el cierre del año en Sala Tempo. Bien. Ya de paso también la paso. Dale, buenísimo. Y contanos, actualmente, ¿en qué venís trabajando? ¿Tenés proyectos nuevos? ¿Cuáles son tus desafíos en la música? Proyectos hay un montón. Uno de los proyectos así como más grande que hay es hacer un cortometraje. Este videoclip, el de Pare de Sufrir, que es la canción que estoy como difundiendo, diríamos, es una especie de cortometraje metido en un formato de video, ¿no? Porque narra una historia en 4 minutos. El cortometraje que quiero hacer es un cortometraje real, de más o menos unos 15 minutos, claro, que va a estar basado en, más que nada, en canciones mías. Mira, ¿y tenés pensado ya cuándo va a salir este material? Solo Dios sabe. Bueno. No sé, porque es una cosa bastante así como embromada hacerla, porque son como 6 o 8 actores, muchas tomas de afuera. Claro. Bueno, o sea, es un proyecto medio bastante grande. Este ya fue un proyecto bastante grande, Paré de Sufrir, que tuvo un actor que es el protagonista. Uh-huh. Y las chicas que también, a pesar de no ser actrices, han actuado dentro del video. Bien. Diríamos, pero este proyecto del cortometraje es realmente un proyecto bien, como costoso, ¿no? Bueno, en todo sentido. Recordanos entonces el día y el horario de la presentación del sábado. Bueno, sábado. Y aprovechá de invitarla a la gente. Dale. Este sábado 17 de noviembre en el Montoya, ¿no? Uh-huh. Presentamos los dos videoclips, el acústico y la... Y el otro domingo 25, hacemos el cierre con mis alumnos, uh-huh, que es bastante variado todo el repertorio, en Sala Tempo a las 9 de la noche.